Pasó con un caso con un amiguito mío en Santa Ana, que ellos, el muchacho estaba en una fritura, entonces había un hombre mayor, que era el tío de Mikey Garata, dije, muévete para que no tengamos problemas. Y entonces él le preguntó, ¿cómo fue? Le preguntó lo mismo. Entonces, como él le preguntó lo mismo, ahí mismo se fajan la trompa, y brum, y brum, y lo desapartan. Y después, Caracachú es el tío de Mikey Garata. Entonces fue, buscó un colín y ahí se mandó. Y después bajamos yo y en un motor yo le estaba manejando. Entonces yo dije que yo le había pasado y que machete ahí, que yo también tengo que ver con ese problema. Entonces no están buscando y que para matarnos, que esto, ahí anda un Suzuki ayer. ¿Quién anda buscando? Mikey Garata. ¿Y qué ha dicho él entonces? Él no ha dicho, él me vio con Caracachú en un motor y me vocean, ¡güey, güey! Y entonces como miré para atrás y lo vi, me metí por una calle, por Las Flores. Y me escondí un callejón ahí, después me dice un amigo mío, coño, pues a ti te estaban vaqueando ayer, que tú te metiste por Las Flores, un callejón, de que por ahí. Entonces ahí yo me di cuenta que me estaban persiguiendo. Entonces hoy íbamos a trabajar, le tiró como dos machetazos el tío de él, ¡pum! Y después me mandó. Y después vinimos para acá, porque dice que anda por ahí un Suzuki rojo ¿Quién? y no. ¿Quién? Junior Garata, Entonces, Mikey ¿a quién ustedes responsabilizan de lo que le pueda pasar? Ellos saben Bueno, quiénes son ellos y cuáles saben. son los que se garantizan. Claro, viejo, viejo, pero explica. No, yo quiero desmentir eso porque yo soy sobrino de Carecachú, pero yo mismo tengo pila que yo no bajo para la Santa Ana ni nada, y no tengo que ver con esos problemas ni nada que Cachú haya tenido con ese joven, usted sabe. Y yo nunca he andado buscándolo a él ni nada, usted sabe, porque yo mismo no quiero estar jodiendo con nadie, yo lo que quiero estar tranquilo y vaina. Que hasta estoy, hasta te ves jodiendo con el movimiento de la lucha y la cosa, usted sabe, movimiento popular y de todo. Yo mismo no estoy jodiendo con vaina, ni quiero problemas con ese muchacho, ni tengo que andar buscando a nadie, porque yo no soy policía. Y cachujo, problema que lo resuelva él con ese joven. Yo nunca he ido a la Santa Ana a buscar a ese muchacho, ni tengo que andar buscando a nadie, porque eso es un problema de ellos, tienen que resolverlo. Creo yo que es así. ¿A raíz de qué tú crees que te están acusando entonces? No, Cachú, seguro, el tío mío, seguro le dijo voy pan de México o algo, y seguro ellos creen que yo, pero yo de aquí no salgo, de Vitivalle yo no salgo ni loco, y menos para problemas. Yo no vengo de coger un bobo de Higüey por ahí, San Pedro de Macorís, que no me meto ni loco en vaina de nada. Ve como estoy bebú, porque ni papel ahí me consigo. Yo no ando jodiendo con gente ni nada de eso. Claro, así mismo ese joven que suelte eso conmigo, que yo no quiero problemas ni le voy a dar problemas, que yo no soy nadie para estar buscando problemas. ¿Qué tú estás haciendo, Melkin, en los actuales momentos entonces? Jodiendo con trabajadera y jodiendo con la lucha, usted sabe, de la tierra y el movimiento y toda la cosa, pero menos nada de ilícito ni nada de eso. De manera que tú le dices a ellos y a las autoridades. No, que me demanda, que yo no estoy, no quiero problemas ni nada, ni he bajado para allá a buscarlos, ni voy allá a buscarlos, ni tengo que andar buscando problemas. Porque yo me cogí mi bobo solo y yo no he visto a nadie cuando en los problemas míos jodiendo con nada. Pues yo lo que estaba es cansado de coger lucha y quiero que me dejen tranquilo, que yo no tengo que andar buscando a nadie.